Chicos, sí, el resultado es muy positivo. Ahora, Lilita, y además la bofetada fue maravillosa. No, eso le quiero preguntar. ¿Usted cree que ese cachetazo de Graciela Camaño a Kunkel afecta a ustedes, a la oposición en general? Mira, usted es consciente, usted es testigo, que usted me llamó para preguntarme y yo no puedo parar de reírme. En primer lugar, ellos querían una derrota enorme y los tapó la trompada porque ellos quedaron como perdiendo con Kunkel humillado. Segundo, este hombre es violento. Ella es una excelente presidenta. Y además la escena es de película. Yo no puedo parar de reírme, porque yo veía en cama. Y creo que la sociedad, todo el mundo dice, se lo merecía. Miren, algún cachetazo existió siempre en los países más civilizados. Churchill y De Gaulle se agarraron un día las trompadas. Esto pasa. Esto ha pasado en la Cámara de los Comunes, en las asambleas. Solo, por supuesto, es excepcional. Pero en la historia del mundo ha pasado muchas veces y con gente, incluso mucho más a principios del siglo XX, donde se batían a duelo. Se batían a duelo. Se mataban, sí. Claro, por el honor. Acá, viste, todo el mundo, ni vergüenza tienen esta gente. Entonces, esto fue así. Ahora ya la ataca. Pero después fue muy gracioso. Yo creo que además hubo una subversión semiótica, porque ustedes vieron que era una mujer boxeando. Yo dije, ¿cómo nunca nos enseñó esto? Esto sí que nos tenía escondido. Y creo que hubo un miedo varonil, incluso en algunos periodistas de las mujeres, a que esto suceda en cada casa. Pero no, juro que no nos iba a enseñar a ninguna mujer de este país. Y además lo lindo fue cuando terminó, dijo, ¿eh? Bueno, digo, es una gran presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, está perdonada. Y desde el punto de vista de la película escenográfica, la bofetada fue perfecta. Parece una película americana. Yo no puedo parar de reírme. ¿Qué quiere? Que sea políticamente correcta. El otro día, ayer, me preguntaban dos periodistas muy correctos, no muy duros. Estoy hablando de Nelson Castro, que lo amo, ¿no? Pero él es duro. Esto no puede ser. Y yo recordé lo que era la justicia en Inglaterra. En Inglaterra, cuando la justicia era muy dura, tan dura que era injusta, apareció lo que se llama la equidad. Entonces, desde el punto de vista de una justicia dura, ella estuvo mal. Desde el punto de vista de la equidad que completa la justicia, ella está perdonada. Y me parece que... Déjeme que le haga una pregunta político-electoral. Veo que el acuerdo cívico y social, tal como lo conocimos el año pasado, no va a estar. Pero veo algo más. Veo que algunos candidatos, qué sé yo, Alfonsín, Wiener, Cobos, dicen que cualquier acuerdo es posible menos con Carrió. Sí, eso ya lo dijimos nosotros. ¿Qué les hizo? Desnudé. ¿Desnudé qué? Que estos sectores quieren volver a la alianza. Esta es la alianza. La alianza, la gente votó transparencia, etcétera, y por abajo siguió el mismo sistema. Del año que viene tenemos que cambiar el país. Cambiar el país es cambiar las reglas, que estas cosas no ocurran. Nosotros vamos a dar la batalla solos, con nuestros valores y nuestros principios. ¿Va a ser candidata a presidente? Y a diferencia, lo vamos a decidir en diciembre, ayer hicimos todo el planeamiento, pero a diferencia de... Yo tengo una visión tan buena, no del corto plazo, pero tan buena de la Argentina que viene. Ahora estamos cambiando las reglas. Y la verdad es que yo comprendí algo estos días, que yo había tenido un compromiso muy grande para derrotar a Kirchner y que lo tenía que cumplir porque lideraba la oposición en el 2009. Pero que ahora no está Kirchner, solo queda algo fantasmal, ¿no? Porque hay una cosa muy, muy neurótica, también le pido a la gente, señores, Kirchner murió. Hay como un fantasma de miedo que sigue. Dice, pero ahora viene Cristina y después Moyá. Es el miedo, nuestro enemigo es el miedo. La Argentina a partir de diciembre va a poder elegir con libertad. Déjeme. Si quiere vivir en la verdad o en la mentira. Y por supuesto que con estas personas yo no iba a ir nunca. Me separé en julio. ¿Y no va a ir? No. A mí me parece que hay que ir con jóvenes, con una nueva generación. Y con todos aquellos, si ellos quieren, que cambien. Pero ¿sabes qué me pasó? Yo, si usted me pregunta quién quiero más de la política, yo le digo, yo tengo amigos entrañables en el radicalismo y lo sigo queriendo.
Pero yo le voy a contestar, el deber no tiene nada que ver con el afecto. Y el deber no tiene nada que ver con el odio. El deber es el deber. Y ellos no entienden eso. Yo voy a cumplir el deber. Y no por amistad voy a encubrir corrupción. No lo hice en la alianza. No. Si algún día quieren cambiar en serio las conductas, si quieren ser como Alem en serio, entonces hablamos. Mientras los viejos operadores corruptos manejen los viejos negocios, yo no les sirvo, se los dije en julio, quedó ratificado ahora, no les sirvo, pero tampoco les sirven ellos al país así. Tampoco les sirven ellos. Gracias, Anita. No, al contrario. Pausa.